Y todas, soy Estego del mes de abril. Y bueno, empiezo con un libro que he leído en Legital que se llama El Buen Dictador de Gonzalo J.N. Díaz. Es un libro que ya habréis visto la review que nos cuenta cómo sería el mundo post-apocalíptico, por así decirlo, después de una destrucción extraterrestre que se ha cargado el 85% de la población. Y vemos cómo se va desarrollando todo. Es un libro que me sorprendió bastante para bien, ya que pensé que iba a ser todo ciencia ficción de extraterrestres, pero para nada es así, ya que nos muestra cómo sería la sociedad después de este ataque. Y de verdad os lo recomiendo totalmente. Otro libro de los que leí fue una historia casi verdadera de Matías Spatson Es un thriller de asesinatos. Pero a nivel de una pandilla, investigación policial solo y al final del libro. Es un libro que sí que me gustó bastante, pero me defraudó un poco en el sentido de que sabía quién era el asesino prácticamente desde el principio del libro. Creo que como llevando unas 50 páginas ya lo sabía. Y es lo que me echó un poco para atrás, pero el resto de la historia en sí me gustó, con lo cual le di un 3 estrellas de 5 y por eso no se quedan en suspenso, sino porque la historia está muy bien construida, aunque sepa quién es el asesino prácticamente desde el principio. No bueno, siento que me veis con otra ropa, pero se me borró esta segunda parte del vídeo y he tenido que volver a grabarla, que era de la primera parte del mes de abril. Y bueno, voy a comentaros los libros que aparecían ahí. Me leí Harry Potter y el misterio del príncipe de J.K. Rowling, es el sexto libro de, de esta saga. Es un libro que me ha encantado, tiene muchísima acción prácticamente desde el principio. Además hay una cosita al final que me dio bastante pena como en el quinto, pero me ha encantado y lo recomiendo. También me he leído dos tomos más de eh, relatos terroríficos de Junji el 5 y el 6, que tienen... Cuatro historias cada uno, me está encantando la colección y estoy deseando comprarme más obras de Yurinito. Eso sí, no creo que sean aptas para personas sensibles porque hay escenas que son telita. <coughs> Perdón. Bueno, otro libro que me leí fue El peligro de la historia única de Chamamanda Gotiadichie. No sé si se pronuncia así. Es eh, la misma autora de todos deberíamos ser feministas, este libro nos cuenta por una parte una especie de monólogo de, de Chimamanda, Chimamanda que nos cuenta que en resumen que no debemos juzgar a una parte, o sea juzgar al todo por una parte y poner el ejemplo de por ejemplo África, que en África no son todos pobres e incultos, y tampoco en Estados Unidos son unos asesinos. Y nos viene a contar eso. También nos pone una segunda parte escrita por otra autora y una breve biografía. A mí me ha encantado y además se lee súper rápido. <coughs> Perdón por la tos <coughs> que me ha dado. También me leí Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle en esta edición de Amazon. Es la primera historia donde se conocen Watson y el señor Holmes y se van a vivir juntos, además de presentarnos un caso. Yo es lo primero que leía de este autor y cabe decir que me ha encantado y estoy deseando leer más libros. De hecho, estoy una, en un grupo de lecturas conjuntas de este autor y vamos a leer todas las obras de Sherlock Holmes, así que ideal. Y también me he leído El futuro es femenino de Sara Cano, perdón que nos presenta una serie de historias de la vida cotidiana en la que se ve bastante el machismo y muchas de ellas no nos damos cuenta, además de venir cada historia con unas ilustraciones que son preciosas, ahí podéis ver esa, y es otro libro que me ha encantado, que estos dos creo que se deberían leer, dar a leer en institutos ya que son rápidos, los alumnos con lo cual no se van a aburrir y además nos presentan historias que da mucho juego a la hora de culturizar a los jóvenes y darles otro punto de vista. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del Rapa del mes de abril. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.